en pro de colaborar con la prevención y la no propagación del coronavirus, Colombia comenzó el pasado 7 de octubre los ensayos clínicos de la vacuna experimental contra la COVID-19 que desarrolla Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas Janssen, al aplicar la primera dosis a un voluntario en el municipio de Florida Blanca, en el departamento de Santander. Fue un voluntario, una persona que se presentó y dijo: "Yo quiero ser parte". Ingresó, firmó el consentimiento informado y tuvo la coincidencia de ser la primera persona, señaló el director médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Federico Silva. El médico agregó que esperan la participación de unas 500 personas en el estudio, que tendrá 2 años de seguimiento, y esto solo en el centro hospitalario del noroeste del país. Lo que se ha venido observando hasta ahora en términos de seguridad en la vacuna aplicada en otras partes del mundo es que con más frecuencia hace una reacción de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, como sucede con algunas vacunas, explicó. Por su parte, Carlos Carreño, el primer voluntario, aseguró que fueron 2 días de exámenes y que salió todo perfecto. Toca pensar en el problema que está generando este COVID. Entonces, como voluntario, uno piensa en la humanidad, en que tenemos que desarrollar esta vacuna y lo mejor es exponerme como voluntario para cualquier reacción o algo, dijo Carreño tras salir de la clínica. Cabe señalar que los ensayos clínicos tendrán una primera etapa en la cual serán vacunados adultos de entre 18 y 60 años que no presentan ninguna comorbilidad asociada con el alto riesgo de la COVID-19 y una segunda etapa con adultos en el mismo rango de edad pero con morbilidades. Janssen escogió a Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Chile, Perú y Colombia para las pruebas de su vacuna contra la COVID-19, en las cuales participarán 60.000 voluntarios de varios países coordinados por centros locales. Actualmente en Colombia hay 877.683 casos de COVID-19, de los cuales 74.586 están activos, mientras que 773.973 pacientes se recuperaron y 27.180 perdieron la vida. Thank you.